Bienvenidos un día más a Amaral Recti, segundo vídeo del día. El primero, Blon, increíble el reto, quebradero de cabeza total, que hizo en GoldTube, si queréis verlo en el vídeo anterior. Y ahora empezamos con la Dem Battle. Van a haber 3 o 4 días, que todos los días van a haber Dem Battle, ¿vale? Octavos, únicamente hoy habrá un vídeo porque tiene que hacer muchísimas cosas de la Dem Battle, ¿vale? Una cosa, un suscriptor, Jonelluk, me ha dicho, hermano, tienes que ver Fusok contra Nitro. Y tienes que saber que Teletón es un acto de beneficio donde todos los chilenos pueden depositar plata a la cuenta para ayudar a gente con distintas enfermedades. Te servirá cuando reacciones a Fusok contra Nitro. Sabiendo esto, vamos al fucking lío, muchachos. Ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Un round, 4x4 con concepto. Y el concepto para esta batalla es Teletón. ¿Quién comienza? Teletón, vale, pues mira, justo, dicho y hecho, el Teletón. Comienza justo. Yo, ¡corre, macho! ¡Ey, Carlos! ¿Cómo dice? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Esta batalla no empieza si todo el parque Bustamante está ya conmigo, ¿ok? ¡Vámonos, macho! ¡Ruido! ¡Ahí la den más de que la nacional, cabrón! ¡Todas las manos arriba! ¡Todas! ¡Yo! ¡Díselo! ¡Yo! ¡Un cariñito, hermano! ¡La mano arriba! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Pero cerrando el juez! Esto es Teletón y vos aprendí de la tele tontera. Cachate que mi freestyle viene de la nueva era. El concepto es Teletón, prepárate pedazo de perra, porque después de la batalla te vayas en silla de ruedas. Es para que cierre las manos arriba, poner en aprieto toda la gente que sabe cómo le pongo el estilo. Mira cómo lo mato por su idea. ¿Cuánto engordado puso que este mes? 24.500 rayas. Vale, ese era el número de cuenta que había que... Así es como aquí yo vengo, represento donar. ¡Bueno! 20.500.03 no se lo sabe, la hueonao nunca ayudaba a nadie. Te voy a dar una paliza. Te burláis de la Teletón cuando te cae un niño enfermo, no te va la risa. Hermano, te paso por el pico. Tengo un hijo enfermito. Yo tengo al frente y se llama Nitro. Hermano, ¡oh! Yo que vengo de convicto. Está muy triste, te está ganando Don Francisco. ¿Qué presentador será, no? Eso es el idioma. Yo vengo de la calle, el fútbol ya se detona. Cocino con chetumare, me tiene el tiro aburrido. Dime la hora, yo soy Don Francisco. Ábrete ahora. Está diciendo ábrete ahora, pero no le sale bien. Hasta hablaste delante de Don Broda. Yo soy Don Francisco, pero no en versión moda. Soy diferente porque a mi hijo lo estoy reconociendo ahora. Vale. Yo vengo con los gritos de verdad, lo improvisado. Me callan su mí y al otro hijo no lo hay pescado. Chao, yo aquí voy único, no es Teletón, pero sin ellos no tendría el público. ¿Cómo no tendría el público sin Teletón? ¿Podría explicar la coherencia que tuvo eso, weón? Eres terrible incoherente en cada patrón. Yo estoy enfermo del rap y no quiero rehabilitación. Yo aquí la arrojo, querí ganarme, pero estoy flojo. Obvio que viene enfermo, pero de los ojos. Hermano, yo tengo la fluidez, esto ya le duele. Voy a hablar con Don Francisco para que te haga lente XXL. ¡Oh! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Buenísima, Nitro! ¡Madre mía! ¡Están prendiendo fuego los dos huesos! ¡Batallón! ¡Holy shit! ¡Segundo round! ¡4x4! ¡Se viene! ¡Comienza Nitro! ¡Termina Fusok! ¡Vale!
Así que te rompo toda la surround. Rompe toda la surround. Te pares demasiado bacán con tu estilo de underground. Y después lloráis por el morbo, maricón. ¿Qué pasa, compadre? Déjate de llorar, guatón conchetumare. Hermano, esto no me desespera. Yo soy guatón, pero no tengo los ojos para afuera. Hermano, este ya le encanta. Este weón, cuando va trotando, los ojos se le arrastran. Hey, sí, deja que tire toda esa escrita. Los chistes que tiran todos los típicos maricas. Hermano, te digo algo. Bomba, mi ojo está pa' afuera como tú en primera ronda. ¡Oh! Así es como vengo improvisando aquí en el track. Vos pensáis que me queréis ganar, no te limpies el culo antes de cagar. ¡Vámonos! Pero esa está repetida, de esa forma nomás lográis. Manos arriba, deja de ser tan incoherente. No sé, cuba comí, pero ya cagué y creo que el mojón cobró vida al frente. ¿Entiendes? Tengo rima, así es como yo vengo yo. Fractura al oponente, pues nunca hay ocupado la mente. Soy el mojón, al que le hiciste vida te está dando muerte. Sí, le está dando muerte, pero quiere hacer la misma rima de siempre. De verdad, tú has crecido tanto de chico y después adolescente. Así que tu cuna y tu ataúd serán muy diferentes. Hermano, de verdad que tengo rima. Ojón culiao, tu cuna tenía ampliación para arriba. Mira, la punta. Por culpa de este weón es que haces casa con punta. Ey, hermano, ¿de qué me estáis hablando? De verdad diste risa, pero no creo que tanto. No hablé de cuando nací yo, porque tu mamá paró el embarazo y nació otra embarazada. Hermano, que la frase aquí siempre las coloco. Deja de hablar de mi mamá, del morbo está desde poco. Yo siempre las coloco. Vos cuando naciste tu mamá te miró, conche tu madre, yo no puedo otro. Ey, hermano, no puedo otro. Quería ir a hacer reír, pero no lo hiciste ni un poco. ¿No te gusta ahora que te hablen del morbo, compadre? Eso es sopa de tu medicina. ¿No te gustó, conche tu madre? Deja de repetir las rimas y después me criticáis a mí encima de la tarima. Viste, tengo improvisación. Si yo la repito, lo dice, pero si él llora como maricón. ¿Qué me está diciendo que llora como maricón? Hasta tú decís que no, sabís que tú fallaste el patrón. Deja de rimar mal y de decir estupideces. Y si lo repito, porque te he ganado ya tres veces. ¡Ale! Yo tengo la fluidez que te remato. Me has ganado tres veces, como te fue en las otras cuatro. Oye, yo tengo free. Y de cuando chucha, las victorias hacen al MC. ¡Vámonos! ¡Qué buena final de pulso! Pulso que ha terminado muy bien el guacho. Réplica, réplica. Todo el mundo dice réplica, guacho. Ok. El jurado tiene la decisión. Dímelo, Cayu. Dice. Vamos a ver. Pero antes de salir, tenemos todos juntos. Tirando. Omega está, ¿no? ¡Cinco! Vale, oro con la réplica. Libre, comienza Fuso, termina Nitro. Me parece correctísimo. Después de la última réplica, hay cachipún. Dale, Fuso, termina Nitro. Enfa, suéltala. Suéltala, empapitudísimo. ¿Qué pasa con las palmas arriba, gente? ¡Querían réplica, no, hermano! Yo. ¡Madrid, mala foto! ¡Dámelo! ¡Díselo! Yo viajo sin ver, Mira que yo pienso aquí con la calidez. Este quiere ganarme, pero aquí no es una emergencia. Tranquilo que yo te gano porque tengo calidez. Yo, hermano, de verdad que tengo el rap. Un grito por el niñito que el Nitro se nos va. Un grito por el niñito
que el mito se nos va. Mi pana mejor, dime la verdad, porque solamente estoy repitiendo las mismas rimas que había dicho anteriormente desde tu papá. Esa ya me la habías dicho, eso es demasiado obvio. Tiráis las mismas rimas que tu papá, el rey del tigre que te enseña el nuevo repertorio. Mira, compadre, yo aquí te rimo. Mira, compadre, yo aquí te rimo. Esto me sale, yo te termino. ¿Quieres ganarme? No eres muy fino. ¿Qué me dice este niño? El Raider es mi padre y tu padre es el asesino. Sí, sí, mi padre es el asesino. ¿Por qué me lo decís? ¿No veis todo lo que hay arrendado y las asesinas que comí? ¿De qué me estáis hablando? Tú vayas a pensarlo un segundo, porque a ti te comparan con Raider, a mí me comparan con el mejor del mundo. ¡Vámonos! Este quiere ganarme, que veo un forro de origami. A vos te confunden con el robot de Wally. Mira, así como vengo, impulso. Así como tengo, tomo el impulso. Hijos de guerra, no pierdo el pulso. Vos soy Nitro, yo aquí soy turbo. Dos manos arriba de toda la gente que sabe que yo le ganó por caleta. Porque todo el mundo ya se ha dado cuenta que el pulso parece que es demasiado hueta. Si soy como ese weón Wally, pedazo de hueta. Porque los dos somos máquina y venimos desde otro planeta. Venid de otro planeta. Devuélvete para allá, ojón, chupa la corneta, neta. Así como vengo, yo aquí yo te gas. No, vos, Wally, Eric, Perkins, yo, pollones, los reptilianos. Ey, ¿qué me dice? Ahora que es de los reptilianos. De cualquier manera, como tú queráis, escucha, hermano, ¿cómo te gano? Hola, humano, estás hablando con los reptilianos. Venimos a la tierra a pescar a los Perkins de culiao. Como tú y a los seres humanos dominamos. Pero humano dominamos, vos soy humano y eso está claro. Mírate, verdad, que yo aquí siempre aquí te gano. Reptil no puede con espartano. Estamos claros, de verdad que vengo y a todo que yo te rebano. Vos querís ganarme, pero oríste lo malo. Trae a los que queráis porque no matan a Tano. ¿Qué estás diciéndole, Cano? Manos arriba que yo lo reviento. Vengo a rimar así como si yo fuera Tano. Cuando la rapeamos lo hacemos, no meto. Escucha cómo es que yo te gano. Hermano pana, ¿qué me estés diciendo? Tú no vengas a hablar de los espartanos porque creo que te comiste a 300. Pues ahora me ha gustado más el Nitro que Pulso, la verdad. Dámelo. A ver qué tenemos. Quiero un fuerte aplauso por ambos, por Pulso y por Nitro, hermano. Muy rico, mi papi. Dale, guacho. Hermanos. Nitro. A partir de Cisco, que se escuche fuerte. En Cisco. Pues lo dicho, Nitro pasa a cuartos de final. Dejadme aquí en los comentarios, guachines, qué batallas de la TEN Final 2018 queréis que reaccione. Lo leeré y mañana le daremos durísimo, que mañana seguramente tenga muchísimo más tiempo que hoy. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Maral Direct y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo, ¿no?